aquí estamos preparándonos para el cambio y para ver cómo todo cambia. Estoy aquí con mi perrinche Ribotril, que quiere también mostrar cómo él ha cambiado. La primera vez que le tuvimos en el programa era un chiquitín así, ahora es así un grande, inaguantable, que hoy ha sido un milagro. Le hemos tenido que tener corriendo la vuelta a la cuadra para poderle sacar en cámara. Pero estamos aquí para hablar hoy, en este programa, de cómo afecta la meditación y la respiración a nivel del cerebro y a nivel del físico, porque muchas veces se habla de meditar, se habla de respirar para estar mejor a nivel psicológico, a nivel espiritual o a nivel emocional. Y no nos damos cuenta de los beneficios que tenemos con la meditación y con la respiración, que yo siempre digo, son dos dedos de la misma mano, son dos higienes mentales, al igual que es lavarse los dientes y lavarse el pelo, higiene corporal. Meditar y respirar son dos higienes mentales. Y hemos invitado a Matthias Quinn, nuestro líder, senior teacher de meditación y de respiración, que viaja por toda América Latina y que está enseñando a cientos de miles de personas a meditar, a que nos explique el efecto de la meditación a nivel neurológico, a nivel del hipotálamo, a nivel de la materia gris o a de la amígdala, que nos cuente qué es lo que pasa o qué es lo que ocurre en el cuerpo físico cuando uno medita. No te pierdas el programa de hoy porque es ultra interesante. Todos tenemos un cuerpo físico, todos queremos estar mejor y sin embargo le tratamos más mal a nuestro pobre cuerpo, le damos más palos que una estera y luego te quejas de que se puso malito. ¿Cómo no se va a poner malito si no le cuidas? Y si no le cuidas tú, ¿quién le va a cuidar a tu cuerpín? Hay que empezar a tomar conciencia de que este es un vehículo, es el vehículo que tiene tu vida dentro. Entonces, la vida no es que está por ahí volando, está dentro del cuerpo físico. Si tú dañas al cuerpo físico, pues es como el teléfono. Se te rompe el teléfono, ya no te puedes comunicar. Así que hoy, súper interesante, vamos a hablar del impacto de la meditación y la respiración a nivel del organismo. Y ya tenemos a Matthias Quinn, que es biólogo, aparte de tener el hobby de ser actor también. Entonces aplicamos las actividades blandas y las duras de la biología con las del arte y la creatividad, y que es desde hace más de 10 años instructor de meditación y que está viajando por América Latina. Tiene unos experimentos hechos. Matthias, muéstranos, porque a mí me parece fascinante lo que dice la computadora, pero mucho no entiendo. Sí. Estas dos imágenes, ¿qué vienen a ser? Mira, acá hicimos unos experimentos justamente en un taller del arte de vivir, ayer nomás, donde una persona que no tenía experiencia con temas de meditación, medimos qué pasaba en el cerebro, actividad del cerebro a nivel eléctrico, antes de meditar y después de meditar. Entonces lo que te muestra acá, el aparatito, ahora es increíble, ve, hay aparatos chiquititos que... ¿Viste la electroencefalografía que se hacía antes, que te ponían aparatos grandes en la cabeza? Ahora con aparatos pequeños que se conectan al teléfono o a un iPad, podés medir con calidad clínica, o sea, muy muy exacta, qué está pasando. Y acá tenemos la parte frontal de la cabeza, que es como la parte más nuevita de tu cabeza, que se ve en azul, más oscuro, en el de la derecha. ¿Viene a ser el cerebro del señor? Esta es una representación del cerebro de Carlos, que es el señor que vino ayer, que era un señor que no tenía experiencia en meditación. Y lo que se ve en rojo es mucha actividad. Y lo que se ve más en azul o celeste es como baja la actividad. Y la gente nos lo dice normalmente, uno cuando medita dice, me siento más tranquilo, siento que no tengo tantos pensamientos, pero que se pueda ver tan rapidito cómo baja la actividad a nivel cerebral y cómo se correlaciona con esta sensación es fascinante. Maravilloso, o sea, baja la actividad cerebral, eso que te persigue, que dices, no me aguanto más, no doy más, mi cabeza no para, que te vas a acostar y sigues pensando. ¿Y eso qué produce a nivel fisiológico? Mira, hay como distintos niveles, ¿viste? Cuando ves a nivel fisiológico, puedes ver qué pasa. A nivel bioquímico puedes ver qué pasa, a nivel genético hay cambios que se dan también. Entonces, empezando con la base que son los genes, se ve que la técnica Sudarshan Kriya, la técnica que se enseña en el curso del arte de vivir, cambia la transcripción de los genes de los linfocitos, por ejemplo.
O sea, los cambios que se dan siempre, nosotros hemos dicho los instructores, copiando lo que dice Ravi Shankar, que los cambios son de raíz, ¿no? Que los cambios no son superficiales como el ribotril o como el remedio que tapa el síntoma, sino que se dan cambios estructurales de raíz. Y eso se ve a nivel genético, que ya hay cambios. Ese es un nivel. Otro nivel es a nivel bioquímico. Así como en la sangre aparece la enfermedad o se puede detectar la enfermedad antes de que aparezca en la fisiología, vos podés medir qué pasa, por ejemplo, con el cortisol, que es la hormona del estrés, y ver cómo baja, cómo sube la prolactina, que está asociada al bienestar. Entonces podés ver a nivel bioquímico cambios que se han medido, que se han estudiado. En los meditadores. En los meditadores de las técnicas que enseñamos. A nivel celular, por ejemplo, eso genético se correlaciona y aumenta el conteo de linfocitos. Entonces las personas que meditan suelen tener un sistema nervioso más robusto, defensas. Yo siempre cuento que yo antes pisaba, Matías, todas las cacas de perro de la vereda. Sí. Todas. Había una gripe, me la pescaba yo. Había un virus, me lo pescaba yo. Había un herpes, me lo pescaba yo. Todo lo que había, porque mis defensas estaban para atrás. Y ahora, a pesar de estar con miles de personas por mes, estoy siempre sana. O noto que el cuerpo se está defendiendo, así que, ¿viste eso que te sientes pajarito mojado? Y me acuesto como las abuelas, bien abrigada, transpiro un poco y al día siguiente estoy estupenda. Y colegas míos de la oficina, que tienen 20 años menos que yo, faltan 2 días, están tosiendo, ¡ay, que me duele todo! Y son las defensas. Antes de eso, viste, uno lo experimenté yo primero que encontrar los artículos que lo validan, pero hoy hablan de la psiconeuroinmunología, como que lo que nos pasa psicológicamente, cómo nos sentimos, nuestro sistema nervioso y nuestro sistema de defensas están súper conectados. Cada vez que yo me estreso me bajan las defensas, cada vez que tengo miedo a algo me bajan las defensas. ¿Y qué has oído hablar? Porque yo estoy escuchando hablar a esta señora que vino recientemente, la hermana de Shishir Ravi Shankar, que dice que hay investigaciones hechas que en el hipocampo se crean lesiones por el estrés, lesiones muy delicadas, pero lesiones al fin, que cualquier cosa que entre en el cerebro, con lo delicado que es, y que la meditación los va como uniendo, como curando, como poniendo pegamento a un frasco que se ha dañado, que se ha roto. Hay un término muy lindo que se estudia en la neurobiología, la neurociencia, que es la neuroplasticidad, que es que tus neuronas, tu cerebro, está en todo momento cambiando. Y ese cambio, se dice que lo que puede cambiar el cerebro más rápidamente es la experiencia. Por ejemplo, tenemos una experiencia traumática, que puede ser una separación, que puede ser una pérdida, que puede ser una enfermedad, el cerebro cambia. Tenemos de golpe un momento de crisis, de mucha incertidumbre, podés encontrar lo que quizá ya dijo, lesiones o cambios que se pueden ver en zonas del cerebro. Cuando se hace una experiencia de mucho descanso profundo, se hace una experiencia de mucha relajación, que no conocemos, porque a veces nos vamos a dormir y nos levantamos cansados. O sea, no me refiero a dormir. Hay gente que se come los propios dientes. A la noche. Que se tiene que poner aparato. Pero cuando tenés una experiencia de descanso profunda, alerta, que es lo que llamamos la meditación, eso cambia el cerebro. Y lesiones que hay o zonas del cerebro que se ven enmarañadas, por así decirlo, de pronto se relajan. ¿Qué diferencia hay entre dormir y meditar? Porque mucha gente dice, bueno, 20 minutos de meditación equivalen a 3, 4 y más horas de sueño. Bueno, pues para eso ya duermo, ¿para qué voy a meditar? Estoy por la mañana activo, activo, activo y ya voy a dormir a la noche. ¿Qué diferencia hay? Es distinto. Por ejemplo, cuando la biología empezó a medir la calidad, la profundidad del descanso, vos le podés preguntar a alguien cómo dormiste, ¿no? Así cualitativamente uno puede decir cómo estás, cómo te sentís. Pero si querés medir qué está pasando, tenés que medir, por ejemplo, el ritmo cardíaco, tenés que medir la presencia del cortisol, que es la hormona del estrés, o el consumo de oxígeno. Y se hicieron unos gráficos clásicos hace ya 70 años, donde medían cómo cuando uno descansaba, por ejemplo, bajan los latiditos del corazón, baja el consumo de oxígeno. Y la profundidad del descanso se puede medir así. Ahí es donde se ve, en esos experimentos ya viejos, que el que medita bajan estos parámetros 4 veces más que el sueño. O sea que cuando estamos meditando, el tipo de relajación, por así decirlo, la fisiología puede ser 4 veces más reparadora que el sueño. Y de ahí viene lo que comentamos siempre, que te repara más. En la experiencia diaria, cuando dormimos, se libera mucho estrés, pero si estamos muy estresados,
no logramos conciliar bien el sueño. No, al revés, vuelta y vuelta y vuelta como una croqueta y te levantas diciendo qué noche horrible. Y cuando meditas puedes estar en esos espacios. Yo siempre digo, Matías, nosotros no meditamos para dominar la mente, porque hay que dejar ir y que la mente se vaya a pensar lo que quiere. Meditamos para que la mente no te domine a ti, que no te dejes llevar por las emociones, por la ira, por la rabia, que no le levantes la voz a los niños. Ahora vamos a dar un programa para las mujeres desempleadas que puedan aprender un oficio y al manejo de sus emociones. Porque muchas veces una madre que está infeliz, que está frustrada en el barrio y que no tiene muchas chances de salir, se las agarra con los hijos, y se las agarra a los palos, a los gritos, y entonces la relación se crea cuando son un poquito más grandes, entonces le fajan a la madre también y viene toda esa violencia familiar entre todos. Y el poder evitar estas cosas a través de la meditación, de la respiración, vale verdaderamente oro, ¿no? Sí, sí, han hecho experimentos ya en el otro nivel, que es del comportamiento, como la meditación te puede quitar la depresión, te puede ayudar a quitar los ataques de pánico, y con la violencia, por eso tanto se hace en las cárceles, los cursos del arte de vivir, porque puede bajar mucho la violencia interna que uno a veces agarra de la calle, agarra de la familia, de las tensiones, del trabajo. Ya volvemos porque tenemos que hacer una pausa para nuestra publicidad, pero vamos a seguir hoy con Matías Quinn porque le vamos a pedir que nos guíe una pequeñita meditación. No le vamos a pedir que me ponga a mí los aparatos porque se me despeina y aquí entonces me despeino, que estoy toda preparada para la cámara, pero quizás le pidamos que alguien de la producción se deje poner el aparatito y nosotros, mientras tanto, vamos a meditar y vamos a tener solo 3 o 4 minutos, pero de relax, para que puedas experimentar qué es esto de cerrar los ojos y suavemente dejarte ir. Ya volvemos. Entonces vamos a pedirle a Matías Quinn que podamos todos cerrar los ojos, siéntate cómodo y guíanos, que vamos a estar en una pequeña experiencia de relajación. Los de la producción, en el estudio, siéntense, menos el camarógrafo. Bueno, entonces cierra tus ojos, siéntate cómodamente, fíjate que la espalda esté tan derecha como puedas y apoyamos las manos sobre las piernas. Las palmas miran hacia el cielo y toma una inhalación profunda y exhala por la boca. Mantenemos los ojos cerrados tanto como puedas. Una vez más, inhala, exhala. Fíjate cómo la inhalación le da energía al cuerpo y la exhalación relaja el cuerpo. Otra vez, inhala por la nariz y exhala por la nariz, ahora tan despacito como puedes. Y en este nuevo bloque del impacto de la meditación a nivel fisiológico y el impacto de todo el universo a nivel fisiológico, porque somos como... Igual que los peces están en el agua, nosotros los humanos estamos en el aire. Nosotros creemos que somos de este planeta, que somos seres, somos de otro lugar, pero estamos aquí temporalmente, somos simplemente como en una sala de espera.
y no entendemos, porque no entendemos el tiempo, no entendemos el infinito, no entendemos lo que nos rodea, no entendemos a los vecinos, cuanto más vamos a entender el universo. Entonces la meditación te da entrada a estas dimensiones distintas, a esta intensidad que no tiene que ver con el día a día del cerebro y del cuerpo. Y hemos invitado a otro instructor del arte de vivir, hoy estoy rodeada de instructores, Ramiro Mora y Araujo, que también es astrólogo y que justamente nos decía que estamos pasando épocas positivas para el que quiere buscar y quiere encontrar cosas nuevas. Ramiro, muchas gracias. A vos, Bea, siempre gracias por invitarme. Gracias por estar. Cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido tu experiencia personal y con la gente de la reacción que tiene la gente a la meditación y cuáles son sus beneficios? Y si se sabe, ¿cómo es que funciona? Bueno, creo que vivimos mucho en el mundo y atados a los eventos y atados a las personas y a las relaciones, pero la relación más importante de todas es una que generalmente falta mucho en nuestra cultura. Nuestra cultura no tiene herramientas para que nos podamos relacionar con nosotros mismos y poder entender los mecanismos internos nuestros y poder acercarnos a nuestra intimidad propia, a ese alguito que vive adentro de nosotros que sentimos pero no conocemos. Y la meditación quizás es esa herramienta, es la herramienta con la que nos podemos empezar a relacionar con nosotros mismos para poder entendernos, entender cómo funcionamos, entender quiénes somos. Y una vez que lo hacemos... ¿Lo quieres dejar? No, es increíble porque la relación que tenés con el afuera cambia. Si nosotros basamos nuestra felicidad y basamos nuestras expectativas en que las situaciones o las personas sean de alguna manera, bueno, va a haber altos y bajos toda la vida porque las cosas están cambiando. Pero cuando nosotros nos conocemos y a nosotros mismos y podemos entender el lugar de donde partís, quién sos, entonces la expectativa que tenés afuera también se transforma y cambia. Tú fíjate eso que estás diciendo, relacionarse consigo mismo. La mayoría de los seres humanos, si no te quiero decir el 90% porque quizás sea más, no se relaciona consigo mismo, primero porque no tiene como un miedito de encontrarse y segundo porque todo lo que conocemos nosotros es temporal, todo, tenemos una mente lineal, todo tiene principio y fin y no conocemos nuestra naturaleza infinita. Exacto. Y el poder meditar te da acceso a eso. Lo que pasa es que cuando miramos para adentro, miramos en la superficie, es como para poder entrar hay que pasar por la puerta y hay veces que la puerta está un poco desgastada y juzgamos mucho por la superficie y lo que vemos a veces en la superficie son cosas que no nos gustan, pero no es lo que hay adentro. Y entonces ese primer paso de uno mirar para adentro quiere decir que tenés que atravesar todos los patrones con los que estás acostumbrado a relacionarte y eso te da miedo. Lo que no sabe la gente es que una vez que atravesás eso del otro lado, hay un océano de dicha y un océano de calma y un océano de abundancia, de paz, que es hermoso. Y es eso la fuente de donde sale la creatividad, de donde salen las leyes de la naturaleza, de donde está el pensamiento. Ahí es la fuente de, es la fuente del amor, la fuente de la abundancia, la fuente de la acción, es la fuente de todo. Y esa experiencia te la da la meditación. Yo siempre digo que ahora en San Martín de los Andes, que fui a una conferencia recientemente, que yo soy la promotora de San Martín de los Andes número uno, porque les digo en todos los cursos, el día que tú experimentes a tu mente como un lago en San Martín de los Andes, un día sin viento, que el agua está, la superficie serena, y se espejan las montañas, y entonces vas a decir, ahí quiero estar, que se pare la moto. Y esto te lo da la meditación. Y la meditación te da también esa apertura a entender más del universo, a entender más de esa eterna fuente de energía que somos, porque la primera ley de termodinámica dice que la energía no se puede destruir. La misma ley de termodinámica dice que no se puede crear energía nueva. Entonces, es que siempre estamos. Si no se puede destruir ni se puede crear,
¿Es así o no es así? Es interesante. Así de interesante. Así de interesante. Bueno, Ramiro no se quiere quemar mucho porque dice, bueno, en público. Yo ya estoy quemada hasta las pestañas. Pero para cerrar este bloque, porque el tiempo de la televisión es carísimo, pero vamos a preguntarte por la astrología. Estamos cerrando el año ya en el mes de diciembre. Este año ha sido un año muy difícil para muchos. Sí. Muy sí. difícil. Ha habido terremotos, cataclismos, huracanes, destrucciones, inundaciones, enfermedades a rolete, pérdidas de vidas súbitas. El año que viene, ¿qué dicen tus amigos los planetas? Hace dos meses, desde el 11 de octubre, que hubo un movimiento muy hermoso. Esto es según la astrología védica que usa, porque hay gente que sabe astrología y me dice, no, estás equivocado. Usando un zodíaco sideral, Júpiter entró en Escorpio. Y la verdad que este cambio ya deben estar sintiendo en estos últimos dos meses, que hay muchas cosas que están cambiando y es muy bueno. Y hace un mes que Marte también se corrió de Capricornio, que para la mitad casi. A ver, porque no todos los que están en cámara ni yo. ¿Marte qué significa? ¿Qué representa? No vamos a entrar mucho en detalles. No, así pero superficial. Júpiter, Marte, vamos a decir, Júpiter es la sabiduría y la expansión. Y Marte es la fuerza de acción. Fuerza de acción. Para yo decirlo muy sencillo. Yo debo ser marciana. Vos tenés un Marte, yo ya te conozco, vos tenés un Marte. Tengo un Marte 13. Si no sos marciana, los marcianos están todos apoyándote. Y estaban los dos. Marte estaba en un lugar de mucho poder. Entonces, para la mitad de la gente, que Marte tenga mucho poder puede ser algo muy negativo, y sí, muy fuerte. Están sufriendo el poder de otros. Claro, y para la gente que tiene un Marte positivo fue un Marte muy bueno, fueron 6 meses muy buenos. Y Júpiter, que tiene que ver con la sabiduría y tiene que ver con la expansión, los dos se movieron, en los últimos dos meses se movieron los dos, y los dos estaban en posiciones que eran dos posiciones conflictivas, y yo lo que estoy sintiendo es que ahora está cambiando, y bueno, Marte no... Marte estuvo 6 meses en esa posición de tanto poder. Sí. Entonces esto fueron 6 meses de acumulación de poder intensa. El movimiento de Marte es más dinámico. Entonces si Marte suma poder o suelta poder, es normal. Pero Júpiter se queda un año en donde está. Entonces esta posición de Júpiter es muy positiva para todos nosotros. Júpiter tiene que ver también con la evolución espiritual, ¿no es cierto? Tiene que ver con la evolución espiritual. Bueno, sí, con la evolución espiritual. Sí. Júpiter ahora que está en Escorpio tiene que ver con la evolución espiritual. Favorable a la evolución. Sí, claro. Mm. Si uno está dispuesto y si uno quiere aprender, si uno quiere crecer, si uno está dispuesto a hacer el trabajo interno que nos cuesta tanto hacer, que es observar, aprender a reconocernos, cuáles son nuestros patrones, en dónde estamos atascados, cuáles son de verdad nuestros deseos que nos están impulsando y no el discursito que tenemos. Si uno está en ese plan de querer aprender y crecer, este es el año para todos esas personas. Bueno, agárrate, Catalina, porque si no quieres crecer, te van a hacer crecer por las malas. Mejor hablando al discursito y dices, bueno, aquí estoy, ¿qué tengo que aprender? Porque aprender no es solamente en el colegio. Aprendes con los que te irritan, con los que te molestan, aprendes con tus hijos, aprendes con lo que te ocurre, aprendes con tu destino. Y hemos venido a este planeta a evolucionar y a ser felices. Entonces, abre la puerta para la evolución y para ser feliz. Y deja de ser amarguete, enrosquete, mala cara, juzgador. Porque te queda 7,50, la vida va tan rápido, lo poco que te queda, no vale la pena aprovechar estas influencias del universo, meditar, estar sereno, tranquilo y repartir sonrisas en vez de repartir estrés. ¿Qué te parece la propuesta? Gracias, Ramiro Mora. Un gusto enorme. Muchas gracias. La gente le encanta oír de todas estas cosas, aunque no entendemos de la misa a la media. No, nada. Pero aquí está el teléfono. Si quieres hablar en consulta con Ramiro, él hace la revolución de la carta y todas esas cosas de la carta védica que considera un cielo para cada uno distinto, mientras que la carta tradicional considera un cielo fijo. Es muy largo para explicarlo, pero ya lo vas a entender, llámanos, quédate con nosotros porque ahora nos vamos a las sabias palabras de Shri Shri Ravi Shankar, el fundador del arte de vivir, embajador por la paz que está caminando el planeta para traer esta sonrisa a toda la humanidad.
Irrespective of the religious background, cultural background, doesn't matter. Say mind can become calm. Because the mind vacillates between past and future. It's angry about the past and anxious about the future all the time. To bring this mind to the present moment, where it is able to move forward, forgetting about the past and not being anxious about the future, but taking with a big hope to the future. I would say that we have taught people how to do everything other than learning to manage their own mind. Because from children, they get anger, they get jealousy, they get hatred. We tell them, don't get angry, don't be jealous, don't be greedy, don't feel bad, don't get depressed. But we don't tell them how not to get depressed, how not to undergo all these negative emotions. This is where I thought we have to use the power of breath. Because breath is the link between mind and body. With the power of breath, we're able to calm the mind and improve our perception, our observation and our expression in life. So breathing has helped millions of people to cleanse their own mind. So irrespective of their religious background, or the cultural background, identity, something that is useful to calm the mind and feel happy from within, I felt is the property of the whole world. So we must share with everybody. So since then we started doing this, sharing this knowledge, and they have had a very good response of people getting rid of anger and hatred,